Moltes gràcies per haver atès aquesta convocatòria. El motiu, com ja vos van explicar aquesta convocatòria, és per explicar des de la federació les demandes que estan, les demandes que s'han presentat i les que estan en tràmit, que hem de presentar, i entonces aquí tenc a la meva dreta, com coneixeu, el Toni Corregut, que és president, i la Manuela Fernández, que és l'abogada de la federació que du aquest cas. Us deig ja amb en Toni Corregut, que comença a explicar. Bon dia a tots, gràcies, com ha dit en Tobo, per venir. Ara, si vos pareix bé, vos faré la lectura un poc dels motius que m'ho han dut a presentar aquestes demandes i després, si vos va bé, ho mirem un torn de preguntes i cadascú que vos pugui demanar el que vosaltres vulgueu. En Manuela està amb nosaltres un poquet per si qualcú me'n fa qualque pregunta un poquet tècnica i no ho puc respondre jo, doncs ho respondrà ella o... en fi. Els que vau estar a la meva roda de premsa, ara vull llevar un poc de... hem de fer un poc agradable el tema. És a dir, per jo, si vau venir a la meva darrera roda de premsa, vos vaig donar una miqueta de canya perquè considerava que el tècnic no el tractava com se mereixia. No sé si va ser veient d'això, però la veritat és que com he vist que els mitjans ho han canviat bastant. És a dir, el viuen de pos amb en Rafael Nadal, m'ho donava més importància que el que m'ho donàveu fins ara. De part de la federació, ho vull agrair. Crec que entre tots hem de valorar tot el que tenim i que fa el tenis aquí per Mallorca. Ahir mateix va haver un compteixement, que va ser que en Rafael Nadal li van donar el premi del millor esportista espanyol de tota la història. Entonces, bueno, jo crec que això són notícies importants i se mou la transcendència i la imatge que dona en Rafael Nadal a tot el món i que damunt presumeix sempre de Mallorca. Entonces, crec i vosaltres creus que veig que a poc entrau dins aquest tema. Lògicament, vosaltres teniu tota la llibertat del món per fer el que vulgueu a les vostres emissores i als vostres mitjans, però per nosaltres, com a federació, el valorem. Simplement, sapigueu que el valorem molt. Començaré en la lectura aquesta que ho he dit i després, com hem quedat, obrirem la roda de premsa. Ho faré en castellà, si no m'ho sabeu, perquè hi ha persones que supos que és millor. Després, qualsevol pregunta, respondré en mallorquí o com vulgui. Bé, roda de premsa d'avui, dia 27 de l'11 del 2013. Desde el acceso a la presidencia de la Federación y en el que tuvimos que asumir por imperativo legal la gestión como órgano unipersonal que los antiguos gestores habían escogido, ha sido y es el objetivo hacer partícipes de este organismo al mayor número posible de federados de todos sus estamentos. Formamos un comité directivo con 19 personas, el cual está integrado por clubes, por jugadores, por técnicos y por árbitros, que la mayoría están aquí para mostrarme su apoyo. Muchas gracias a todos por venir. Así como 13 comités de las diferentes áreas que componen la federación, y nombramos también nuevos delegados en Menorca e Ibiza Formentera. Somos un grupo de más de 35 personas conocedoras del ámbito tenístico y que además todos ellos aportan sus conocimientos profesionales para el buen desarrollo del tenis a través de la federación. Todo ello tiene un claro objetivo: diversificar la actividad tenística entre el mayor número posible de clubes de las islas y que no fuera un pequeño monopolio de unos pocos como ha venido siendo en los últimos años. Además, contamos en la actualidad con personas con amplia experiencia laboral en temas como puedan ser el contable, el administrativo y laboral, entre otros. Por todo ello, y a raíz de la publicación en un medio de comunicación, que os digo, pensamos que ha sido una filtración, porque nosotros veníamos con la idea de la rueda de prensa convocarla una vez hubiéramos presentado todas las demandas. Entonces, a raíz de este artículo, hemos considerado necesario pues dar la cara.
Y claro, un periódico ayer publicó un artículo referente a la interposición de una querella contra el presidente don Jaime Amengual Oliver y el club de tenis Can Simó. Esta federación ha convocado la presente rueda de prensa al objeto de clarificar las actuaciones llevadas a cabo, toda vez que el contenido de la noticia publicada no concuerda con la realidad en su totalidad. Empezamos. El Departamento Contable de la Federación se encontró con una contabilidad mermada, con saldos en cuentas y apuntes contables que no se ajustaban en absoluto a la realidad. A raíz de ello, se ha tenido que recomponer dicha situación y una vez revisada, nos encontramos que en el año 2012 las cuentas de la Federación arrojaban unas pérdidas de 57.000 euros y numerosas deudas a distintos proveedores que poco a poco vamos pagando. Durante la elaboración de dicho proceso han ido surgiendo diversas irregularidades que, entiende esta Federación, perjudican de forma muy grave los intereses de todos los federados y que, por tanto, deben ser puestos en conocimiento de la autoridad judicial para que resuelvan. Estas irregularidades pueden clasificarse en dos y de forma muy general. La primera, el abuso de los anteriores dirigentes de esta federación, en concreto de su presidente y de su gerente. Este abuso viene manifestado en los excesivos gastos generados por los mismos en concepto de dietas. El primero de ellos, porque de los justificantes obrantes en los archivos de la Federación no aparecen, sino en alguna ocasión hemos encontrado algún justificante, pero sin saber el motivo. Dichas dietas, siendo que incluso, y a modo de ejemplo, aparecen diversas comidas en conocidos restaurantes de la península sin motivo aparente. Gastos en club de golf, abusos de tickets de comidas en lugares muy cercanos al domicilio habitual de su residencia. Todo ello sin que una agenda de reuniones o motivos acrediten dichos gastos. Entendemos que una cosa es que el desempeño del cargo del presidente de la Federación no deba producir merma alguna en el patrimonio de su presidente y otra muy distinta que ello implique el mantenimiento de este a diario, sin que estos gastos vengan producidos por una actividad o reunión propia de la Federación. El segundo, en lo que respecta al ex gerente, señor Luciano Gutiérrez, más de lo mismo. Aquí sí que tenía un contrato laboral que incluía, entre otros conceptos, que la cantidad total de su nómina incluía las dietas y el kilometraje. Y sin embargo, este señor presentaba tickets aparte, en concepto de dietas y gasolina. Es decir, cobraba dos veces por el mismo concepto, con el consecuente detrimento de los intereses de los federados de esta federación. Por tanto, ambos ex dirigentes entendemos que presuntamente se han aprovechado de su cargo en claro perjuicio de los intereses del tenis balear. En segundo lugar, y también derivado de la documentación que hemos encontrado, ambos dirigentes se han aprovechado presuntamente de sus cargos para favorecer a los clubes con los cuales tienen vinculación. Esto es, el club de tenis Can Simó y el club de tenis Costa de Calviá. En el sentido de que son los únicos clubes, y en Baleares hay 57, que prácticamente han desarrollado actividad tenística de orden nacional e internacional con dotaciones de subvenciones públicas. Estas subvenciones no han sido conocidas, nunca por el resto de los otros clubes de las islas, por lo que tampoco los otros clubes han tenido acceso a estas subvenciones ni nunca se dio publicidad a las mismas. A mayor abundamiento, comentar que ni siquiera aparecen facturas que justifiquen varios cobros de pagarés con cargo a estas subvenciones de carácter público. Además de la existencia de números
de numerosos pagarés emitidos por la Federación y librados al portador. Hay que destacar otros clubes que llevaron a cabo torneos de la misma índole que los mencionados clubes anteriormente citados no recibieron nunca ayuda pública alguna ni tuvieron acceso a las mismas, debiendo asumir, como corresponde, el desarrollo de un torneo privado, el coste, lógicamente, de su organización y desarrollo. También nos ha llamado la atención dos contratos de colaboración suscritos entre la Federación y los dos clubes con los que ellos tienen vinculación, es decir, otra vez, Can Simó y Costa de Calviá. Contratos que estimamos totalmente ilícitos y que una vez más son los únicos. 57 clubs, solo hay dos contratos. Una vez más, los demás clubs, como digo, no participan. La querella interpuesta contra don Jaime Amengual Oliver y el club de tenis Can Simó ha recaído en el juzgado de instrucción número 12 de esta ciudad, por el número de autos 4314/13. Por todo ello, en los próximos días también se presentará una reclamación laboral contra el exgerente de la Federación, en aras a que proceda a devolver las cantidades cobradas de forma presuntamente irregular, a entender por esta parte. Asimismo, también interpondremos querella contra el club de tenis Costa de Calviá y don Luciano Gutiérrez Rivas por los mismos motivos expuestos anteriormente. La cantidad publicada en el artículo del Diario de Mallorca no concuerda con el montante total que se ha puesto en conocimiento de la Administración de Justicia. También deciros que tampoco es cierto que se haya llevado a cabo por parte de esta Federación una auditoría interna, ni que se haya contratado auditoría alguna, sino que hemos procedido, con la ayuda de Santiago Francia, que es asesor fiscal, a ordenar la contabilidad, que ya os he dicho antes, era prácticamente inexistente y donde lo único que imperaba era el arbitrio personal de los anteriores altos cargos a la hora de establecer qué hago, qué cantidades y a quién pagamos. Añadir también que en el día de ayer se presentó demanda ante los juzgados de primera instancia de Manacor en reclamación al club de tenis de Can Simó por el montante de 8.068 euros, correspondientes a cuotas impagadas y licencias expedidas desde el año 2011 hasta la fecha y que lógicamente la Federación no ha cobrado. También queremos comunicaros que Can Simó S.A. ha presentado demanda de juicio cambiario ante los juzgados contra esta Federación. Es decir, Can Simó nos ha presentado una demanda a la Federación por el impago de dos pagarés de 5.000 euros cada uno. Estos pagarés los firmaron los citados señores Amengual y Gutiérrez en el año 2012. Recordaros que nosotros entramos en el 2013. Y estos pagarés tenían vencimiento julio y agosto del 2013. Y que por nuestra parte, lógicamente, dimos orden al Banco de Sabadell de que no se hicieran efectivos. Tenemos también un certificado que acredita este tema. Pues, lógicamente, entendíamos que eran irregulares y que, según ellos, correspondían a una subvención cobrada del Gobierno Balear de 20.000 euros y que se adjudicaba íntegramente al club de tenis Can Simó. Los citados talones se libraron a sabiendas de que no habían aportado las facturas y aún ahora que ya no ostenta la presidencia, sigue queriendo beneficiarse del caudal público que no le pertenece. Asimismo, quiero comunicaros que contamos con el apoyo total de la Real Federación Española de Tenis y que su presidente, señor Escañuela, nos ha manifestado que la citada federación se personará en las demandas que hemos presentado y que vamos a presentar. Siguiendo la línea de actuación del grupo de gestión que conformamos la actual federación,
el principal objetivo es de ampliar el número de federados que participe tanto en la organización como en el desarrollo de la actividad tenística en las islas. Que todos los clubes puedan acceder a subvenciones públicas dando amplio conocimiento de las mismas. En definitiva, queremos una mayor participación por parte del conjunto federativo. Estas presuntas irregularidades detectadas suponen un elevado perjuicio económico para las arcas de esta federación, así como para sus asociados, clubes, jugadores, técnicos, motivo por el cual nos vemos obligados a proceder a solicitar la devolución de las cantidades que se reclaman. Y que lógicamente serán los jueces los que determinen citadas cantidades, en el caso de que el juzgado de instrucción lo estime nuestras reclamaciones, en defensa, lógicamente, de los legítimos intereses de la Federación de Tenis. Esto es, el conjunto de personas y clubes que la componen. Muchas gracias. Bueno, a vuestra disposición.